Amigos, buenas tardes. Estamos en su programa Punto Final, un programa de MBM Noticias. Hoy, por supuesto que tendremos un asunto muy importante para tratar, sobre todo en Oaxaca, con una gente que viene de esas raíces, de las raíces profundas que dan alas de libertad a todos nuestros grupos indígenas. Cándido Cueto nació en Talía de Castro. Así es. Y es una gente venida y formada dentro de la cultura zapoteca, maestro, un hombre formado en la educación. Hoy, en la actualidad, ya tiene la maestría en pedagogía y, por supuesto, que ha tenido una gran cantidad de puestos públicos y ahora estás en una lucha de carácter político, mi querido. Así es, maestro Sócrates. Oye, a ver, dime una cosa. La experiencia de salir adelante en la formación educativa en este país siempre ha sido difícil. Yo creo que ha sido difícil para la gente que no tiene recursos, pero para los grupos indígenas ha sido terrible. Yo vengo también de una zona indígena, de una zona de la Huasteca, ¿verdad? Mis padres fueron maestros, así que me tocó medio ver un poquito todo ese proceso. ¿Cuál fue tu experiencia para, y cuál fue tu objetivo de romper esas digamos, limitantes para establecer un proceso educativo que te permitiera ayudar o resolver tu problema personal? No sé, ¿cuál fue tu visión? ¿Ayudar a tus comunidades o resolver solamente tu problema de carácter personal? Bueno, yo creo que primero que nada era poder superar esa situación de pobreza en la que crecimos, y yo veía en la educación la única salida. Así es de que cuando termino la primaria a los 11 años, en mi tierra no había secundaria, se había que venir aquí a Oaxaca y enfrentar una nueva realidad, porque ese fue el primer reto. Antes no se educaba para ser libre, se educaba para ser obediente, sumiso. Y con esa actitud sumisa, venir aquí a Oaxaca y enfrentar una nueva realidad, la verdad fue todo un desafío. El otro problema fue la parte económica, porque no había empleo y había que ver cómo salía adelante, y pues recurriendo ahí a los amigos, pero siempre con la idea de salir adelante. Y teníamos como paradigma, pues a los gobernantes, algún día puedo llegar a hacerlo. Y bueno, y eso animaba, pero más que nada, tener ahora un título para tener un empleo y tener ingresos. Cuando yo termino la normal, me mandan al Papaloapan a trabajar con los mazatecos y chinantecos. Una experiencia maravillosa. Me entregué apasionadamente y encontré que era mi vocación. A los 3 años me da la plaza de inspector escolar, o sea, a los 21 años. Trabajo un año en San Pedro Izcatlán, de allá me voy a Chiapas, y en Chiapas me encuentro con otra realidad, que los niños no hablaban el español y les daban las clases solo en español. Entonces yo recordé también mi infancia, de que de niño me prohibían hablar el zapoteco en la escuela, y eran castigos severos. Y dije, no, tenemos que cambiar. Hablé con los antropólogos, sociólogos, que ellos ya habían instrumentado ya un programa de castellanización, pero la castellanización por la castellanización misma. No había otro tipo de apoyos para el desarrollo de los niños. Y ahí nos dimos a la tarea de seguir construyendo la educación indígena, bilingüe, entonces bicultural. Formamos maestros bilingües, etcétera, siempre también mi vocación por la formación de docentes.
me vinculo más porque encuentro precisamente la respuesta a lo que yo viví de niño y que también se vuelve a manifestar cuando yo soy legislador. ¿Por qué? Porque dije, bueno, pues si ahora tengo la posibilidad de dar y ofrecer un marco jurídico a los pueblos indígenas, y uno de los temas que más nos lastimó fue la prohibición de nuestros idiomas, fue cuando elaboramos la propuesta de ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, presenté la iniciativa, se aprobó, y hoy ya los idiomas indígenas son idiomas oficiales. Ya es una obligación del Estado que la educación tiene que darse en la lengua materna y así como también cuando un indígena enfrenta un proceso legal, se tiene la obligación de ofrecerle un traductor y si el juzgado no lo hace, entonces por vicios de procedimiento ese proceso queda nulificado. Maestro Cándido, esto que decías tú de que se prohibía hablar la lengua, en muchos casos, yo he trabajado también en comunidades indígenas y hay una tendencia a veces de la gente en tratar de evitar que la gente, que los grupos indígenas manifiesten y establezcan realmente su cultura como la tienen, porque hay un desprecio y hay todavía una gran discriminación de la propia población mestiza, la nuestra, ¿no?, para con los grupos indígenas. ¿Cómo resolver esa contradicción? ¿Cómo evitar y entender que tienen que tener los mismos derechos? Es más, deberían tener mejores derechos porque son los originales, claro, ¿no?, que nosotros. ¿Y cómo podemos avanzar desde el punto de vista político para que todas esas cosas se resuelvan? ¿Solamente con programitas de entregar recursos o de generar acciones productivas, de modificar las tendencias y la defensa realmente de sus recursos naturales? Porque se habla mucho de la defensa de los recursos naturales, pero la cosa es que se los han saqueado a los grupos indígenas. Pues, interesante reflexión. No basta con señalarlo. Yo creo que se han tomado medidas importantes, pero más que por el gobierno, por los propios indígenas. No ha sido fácil. Por ejemplo, aquí en Oaxaca había una dramática discriminación hacia lo indígena. El famoso yope. El yope, pero en algún momento, por ejemplo, cuando yo regreso a Oaxaca, después de mi experiencia en Chiapas, vengo a crear aquí las escuelas bilingües, había los centros de castellanización en donde el niño tenía que estar repitiendo como periquito horas el español, aunque no lo entendiera. Es decir, no había realmente una metodología. Y entonces cambio los centros de castellanización por centros de educación preescolar y introduzco ya el uso de los idiomas en el proceso enseñanza-aprendizaje. La prensa se me viene encima diciéndome que era un retrógrada, que cómo era posible que el Estado mexicano había dedicado siglos y mucho dinero para acabar con lo indio. Y ahora yo venía otra vez a fortalecer, a rescatar la raíz. Esto que para ellos no tenía ningún valor. Y yo, la respuesta era, bueno, a ver, ¿cuánto norteamericano, cuánto extranjero viene a ver nuestra guelaguetza, la aplaude? Ahí está una de las manifestaciones más importantes que tiene, bueno, no las más importantes, una de las más importantes que tienen nuestros pueblos y que es apreciada por el mundo. Y nosotros aquí la subestimamos, incluso advertía, algún día el comercio de Oaxaca va a vivir
y va a tener productos oaxaqueños, productos de los de manos indígenas. Bueno, no es fácil, no ha habido políticas realmente efectivas para fortalecer las culturas indígenas. Porque por un lado se cae también el chauvinismo en el que entre nosotros mismos, los indígenas, algunos, se disfrazan cuando viene un gobernante, cuando hay algún evento importante, y se disfrazan de indígenas, sacan sahumerios, hojas, etcétera, etcétera, sacan de contexto lo que nuestros indígenas conservan religiosamente. Y ahí como que también degradan esto y se dice, no, pero eso ya no lo hacen los indígenas. Es cierto, no lo hacen regularmente, lo hacen en ceremonias externas. Entonces tiene que venir también el respeto a esa cultura por nosotros mismos. Y un ejemplo, ahora viene la otra parte, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer los propios indígenas. ¿Cuándo? Cuando tome la decisión de recuperar realmente idioma, costumbres, etcétera, y lo tenemos como ejemplo el Istmo de Tehuantepec. En Tehuantepec, en Juchitán, en todos estos pueblos, van a sus fiestas y hablan el zapoteco. Y manejan sus costumbres indígenas. ¿Y quién les prohíbe? Porque ellos han impuesto la ley. No se han sometido a las otras normas, a las otras costumbres. Por eso la educación indígena sigue teniendo ese propósito de fortalecer las culturas indígenas. Porque debe fortalecerse la práctica. No es nada más una declaración, no es solamente una disposición. Una disposición no es mágica, porque si junto a esa disposición, a esa política pública, no va acompañada de acciones importantes y con recursos suficientes, es solamente buenas intenciones. Pero claro, si hay un órgano encargado de ello, que es la educación indígena, bilingüe y cultural, porque hay que fortalecer en los niños la identidad. Porque cuando se pierde la identidad, había, afortunadamente cada vez se manifiesta menos este fenómeno, personas que se avergonzaban de decirse indígenas, no se aceptaban indígenas. ¿Pero por qué? Por todo esto que habíamos sufrido anteriormente, por toda esta discriminación y por todo este rechazo hacia lo indígena. Estamos platicando con Cándido Cueto y ustedes ven ese profundo amor y conocimiento a nuestras raíces. Y vamos, por supuesto, ahorita, desgraciadamente, la imposición de los cortes, maestro. Vamos a hacer un corte y regresamos con Jorge Jimena porque será interesante conocer las dos opiniones. Claro. Vamos a un corte comercial y regresamos. MBM Noticias, somos todos.
Amigos, seguimos en Punto Final, un programa de MBM Noticias. Y estamos con el maestro Cándido Cueto. Yo quisiera, a ver, ¿quién? ¿Mujer o hombre? Mujer, ver, por supuesto. ¿Sí? A ver, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál es tu opinión de todo esto que está hablando el maestro y cómo lo va a proyectar a un manejo de carácter político? Ok, para empezar, el profesor es una persona admirable, ya que desde tiempo de años atrás ha sido una persona que se la pasa gestionando, siempre lo he visto de dependencia en dependencia. Algo de admirar mucho de él es que siempre está defendiendo a los indígenas, a los suyos, y es algo que de verdad a mí me enorgullece como joven. Es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, no estamos acostumbrados a hacer. Y por esa parte el profesor va a ser una persona que va a poder alzar la voz de las personas que no pueden llegar. Él es la voz de todos los indígenas, más que nada. Y eso es algo impresionante para mí, de verdad. El profesor va a ser alguien que de verdad va a poder hacer mucho por los indígenas. Y yo sé que él puede hacer más que eso. Toda su carrera ha sido proyectada y es algo que de verdad a mí me enorgullece muchísimo. Pues maestro, es una floresota, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. ¿No? Jorge. Sí, pues muchas gracias por estar acá, este maestro Cándido. Fíjese que en este proceso político electoral que está viviendo el país y Oaxaca, pues la gente necesita mucha claridad de en dónde depositar su confianza. Me gustaría preguntarle, usted que busca un espacio de elección popular, ¿cuál es su postura con respecto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la nueva distribución presupuestaria que en el Congreso es donde se genera tanto maximizado en programas sociales, son los adecuados? ¿Cuál es su opinión de eso? La forma directa en la que se distribuyen y sobre todo, en general, ¿cuál es su opinión y su postura sobre esta denominada cuarta transformación? Porque Oaxaca es un estado particular en donde hemos visto incluso un gobernador priista, aliado del presidente morenista. Entonces la gente, yo creo, necesita esa claridad, y más en pueblos indígenas tan arraigados como los pueblos zapotecas de Valles Centrales. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero que nada, yo creo que Andrés Manuel despertó muchas expectativas. En un principio, pues, como él como candidato, yo creía en él, creía en sus propuestas y pensé que verdaderamente iba a transformar a este país. Porque siento que él conoce la pobreza, pero también sabe por qué existe. Y que pudo haber puesto las bases para una verdadera transformación. Siguen habiendo miles de migrantes, miles de personas que se van a Estados Unidos por falta de oportunidades aquí en su país. Un México con tantas potencialidades, un México tan rico en cultura, un México de gente tan creativa. Pero este país no se va a transformar dando dádivas, dando limosnas. Por ahí no va el desarrollo. México tiene que ser una potencia. Es decir, no podemos seguir contemplando la pobreza ni seguir generando más pobres. Quien ha vivido la pobreza no quiere volver a ella. La pobreza es necesario atacarla, resolverle a los indígenas este gran problema que por siglos lo han padecido, dando oportunidades de trabajo.
buscando un verdadero desarrollo, asesorándose con gente que sabe. Cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿y en qué consiste la cuarta transformación? Por más que la busco, no la encuentro. ¿En qué consiste? Una de las acciones de que se canalicen los recursos directamente a los beneficiarios, muy bien, que no se pierdan el laberinto burocrático, perfecto. Pero no se pueden tirar los recursos sin ton ni son. Tienen que haber acciones concretas, metas concretas de desarrollo. Y no estamos para ensayos. Es decir, si vamos a combatir la pobreza, ¿de qué manera se va a combatir? Hasta este momento, usted como comunicador, no sé si conozca cuáles son las bases de ese desarrollo y también de esa cuarta transformación. El otro tema, en lo indígena, existe en este momento todavía un tema que no se ha resuelto. El reconocimiento de los pueblos indios como sujetos de derecho público. También yo dije, en este gobierno se va a lograr. No hay. Entonces, mi opinión es de que el presidente se le está yendo una enorme oportunidad de poder transformar esta dramática realidad de una gran población que enfrenta la pobreza, que enfrenta enormes grados de pobreza. En otro momento también se ha querido disfrazar la pobreza cuando se dice, pobre es el que no tiene piso de cemento en su casa, pobre es el que no tiene luz, pobre es el que no tiene agua. Bueno, le pones agua, le pones piso, le pones todo y deja de ser pobre, ¿con qué paga el agua? ¿Con qué paga la luz? No. Es tener empleo. Es que tenga ingresos. Es que tenga que vender. Es que pueda generar los satisfactores para sobrevivir. Entonces, incluso los economistas le dan vueltas a este problema cuando es tan simple, tan sencillo. Pero como ellos nunca han sido pobres, deben serlo un día para que finalmente puedan proponer acciones concretas. La pobreza sigue siendo el desafío, el reto a vencer. La Cámara de Diputados no puede ser ajena a este asunto. No se pueden seguir haciendo leyes intrascendentes y no irse a lo central, a lo que el pueblo en este momento sufre y padece. Tenemos que irnos precisamente a ver todos estos problemas, problema de salud. A ver, ¿por qué se quitó el Seguro Popular? Se estaba dando buen resultado, solo porque no, porque lo propuso, porque lo creó otro presidente. ¿Qué importa que lo haya creado si estaba dando buen resultado? Ah, pero como estamos viendo venganzas, ¿qué importa si los niños indígenas, qué importa si muchos niños que padecen cáncer se están debatiendo en este momento entre la vida y la muerte? No podemos ser tan insensibles y ciegos. El campo, ¿por qué se le ha quitado los apoyos? El fertilizante. Usted vaya a cualquier núcleo agrario, a cualquier campo en este momento aquí de Valles Centrales y pregunte si tiene un ingeniero agrónomo. No lo tienen. No hay. Pero tenemos cientos de servidores de la nación que están apoyando a un partido. Pero el campesino no tiene un ingeniero agrónomo, no tiene un veterinario,
Entonces, ¿cómo estamos combatiendo, cómo queremos transformar esta realidad de pobreza que vivimos, que viven nuestros pueblos? Maestro Cándido Cueto, 5 años en México y han salido 1,500,000 de mexicanos expulsados por el hambre y por diferentes condiciones al extranjero. Estamos perdiendo no solamente lo mejor de nuestro país, sino la gente que está dispuesta a continuar sirviéndole a sus propias familias para el desarrollo. Tenemos problemas de que no hay el autoalimento generado desde las milpas, aquellas famosas, porque se perdieron todo eso, ¿no? Pueblos abandonados, nada más llenos de niños y de viejos, y los padres fuera. Y tenemos, en fin, una gran cantidad de problemas. Pero tenemos el otro problema. Es decir, el hartazgo, perdónenme la expresión, el encabronamiento de toda la gente que dio motivo a una esperanza de cambio. Y esa esperanza sigue, tan sigue que Andrés Manuel sigue con más del 60% de aprobación, ¿no? Y eso tiene una lógica. Sí, porque mucha gente dice, tiran los recursos, pero yo creo que no los tiran, yo creo que es generar algo que antes se lo perdían, estaba robado, no aparecía por ningún lado, y ahora cuando menos llega a algunas familias y sirve para activar la compra y el manejo de los productos naturales. Pero tenemos muchos problemas, por supuesto que los tenemos. Y yo creo que aquí lo más importante es que ha habido una visión, es mi punto de vista como comunicador, entre en lugar de establecer un nivel de choque, esa alianza de ver por los mejores proyectos y programas que desarrolla el gobierno federal, apoyados por el gobierno del estado. Y por desgracia, pues el tiempo siempre nos come. Y ya sabe cómo son estos, ¿eh? Son los dictadores, ¿no? Pero, mi querido maestro, sabemos de esa raíz tan profunda, tan importante. Le deseamos, en verdad, una gran suerte para que usted llegue a ser un gran representante, como siempre lo ha sido, como un gran funcionario, con un gran hombre, y con un hombre indígena orgulloso de lo que es, con sus raíces profundas, con alas largas de libertad. Se lo agradecemos mucho en este programa. Pues, maestro Sócrates, quien agradece a ustedes soy yo, porque me dan la oportunidad de exponer parte de mis inquietudes, pero también parte de lo que me ha llevado hasta este sitio donde soy ahorita, compitiendo una vez más para ser representante popular, para hacer que en la Cámara Alta Tribuna de la Nación se oiga la voz de los pueblos indígenas. Pues le agradecemos mucho, maestro. Jorge, muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, su programa Punto Final.